Yo tuve una alumna que era maravillosa, que tenía como 8 o 9 años, y me acuerdo que me hizo un mapa de España que era como si hubiera un monje románico hubiera hecho un mapa de España. Entonces era maravilloso desde el punto de vista estético y totalmente disparatado desde el punto de vista geográfico. Los ríos nacían y atravesaban las montañas de un lado a otro, el Ebro iba en dirección contraria como tiene que ir, pero el resultado era una maravilla. Cuando llegó junio, me hacía un mapa de España perfecto. Esa había sido mi misión. Yo era el profesor de geografía y ese fue mi éxito y lo recordaré toda mi vida. Pero estéticamente era un desastre. Había perdido toda la gracia y había perdido todo el misterio. Y yo me pesaba y decía, he conseguido esto, pero he perdido lo otro, ¿no? Entonces, con un poco de alma de artista, también lo tenía que deplorar, ¿no? La espontaneidad, lo primario, sigue siendo vital. Un hombre ante un paisaje puede decir, bueno, y esto son rocas metamórficas del precámbrico, y esto es un tipo de hierba o esto es un tipo de árbol, ¿no? Pero lo que es la visión espontánea, que es parte del alma y te proyecta sobre el paisaje y el paisaje se proyecta sobre ti, eso no hay que olvidarlo nunca ni hay que dejarlo de lado. Y en el Renacimiento hay un tratadista suizo que se llamaba Konrad Gessner que escribe un opúsculo que se llama en latín De Montium Admiratione, sobre la admiración de las montañas. Ha cambiado el mundo. La montaña de ser un lugar repelente, hostil, difícil, a veces peligroso, ha convertido en algo admirable. Manifiesta el espíritu de la exploración, buscando el asombro, buscando la admiración, buscando el respeto, y, pues, como se maravilla el explorador Jan Hasban en el siglo XIX cuando ve el K2 y dice, bueno, es que ha prendado absolutamente, que ningún ojo del hombre haya podido ver esto antes, dice. O John Muir, cuando va por los glaciares de Alaska, dice lo mismo, es que no han tenido nunca espectadores. Estos espectáculos absolutamente maravillosos de al atardecer, cuando sacan los brillos a todos los cristalitos de hielo, la luz del sol tendido del norte, no del Ártico. Bueno, y no he tenido nunca espectadores, decía John Muir. Así que hay un movimiento espiritual que está detrás. Ese movimiento espiritual tiene un objetivo de carácter científico, sobre todo en el siglo XVIII. Son los ilustrados. Pero toma un carácter absolutamente espiritualista, que es cuando se hace la gran exploración en todos los órdenes, lo mismo de los ríos, de los lagos, de los mares, que de las montañas, que es en el siglo XIX con el romanticismo. Es la conquista del oeste, es el descenso a la Patagonia, es la entrada en Asia del Imperio Británico y la conquista del Himalaya, es el momento en que los grandes cartógrafos ingleses hacen la medición del Himalaya y sale que hay un pico de 8.840 metros, tiene 48 en realidad, al cual dan el nombre del jefe de los cartógrafos, el señor George Everest, ¿no? Es el momento de los exploradores. Se conocía bien dónde nacía el Nilo, dónde el río Champó comunicaba con el Brahmaputra. Eran preguntas que estaban sin respuesta. Y no había más modo de abordarlas, o bien que montarse con Julio Verne en un globo, o bien ir un pie detrás de otro, buscando por unos cañones y por unos lugares muy difíciles y desconocidos. No había mapas. Pero cuando llegamos al año 1950, que yo ya estaba haciendo montaña, coges un mapa de la Antártida y pone región inexplorada y cubre prácticamente todo el interior de la Antártida. Es decir, que hasta hace prácticamente nada, una gran parte del globo, o una parte menor, o los confines, eran desconocidos completamente. Pero así se hizo la exploración, metro a metro, paso a paso, risco a risco, río a río, montaña a montaña. La cantidad de suelas de zapato gastadas en ese proceso. Pero es maravilloso, porque ya te digo, entraban y volvían con un mapa. Y el mapa, yo soy y he sido toda mi vida geógrafo, es una consecución formidable y extraordinaria de la mente humana, pero al mismo tiempo es una pena porque pierde el misterio.
Cuando Eric Shipton sube por el valle del Nanda Devi en el Himalaya, un valle desconocido absolutamente, lo que está haciendo es desvelar un misterio. Y siempre Shipton decía, hay que dejar algo de misterio, porque sin misterio no puede vivir el hombre. Necesita un poco de dosis de misterio, ¿no? Entonces, ese desvelamiento del misterio y el volver después, pues es un poco, digamos, el goce y la tragedia del geógrafo.